que exponer la histología de alguna de cromosoma californico descrita por Carl Green en 1951. El equipo está conformado por Manuel, César, Carmona, Noé y su servidor, Luis Hermano. Bueno, primero brevemente una ligera introducción. La histología es la ciencia que se encarga del estudio elaborado de los tejidos que conlleva su desarrollo, función, organización y especificación. El término tejido fue descrito por un anatomista francés llamado Fabien Bichat, que lo introdujo en 1801. Luego el término histología apareció por primera vez en un libro de Carl Mayer en 1819. Tenemos que los animales tienen cuatro tejidos básicos, que es el tejido epitelial, conjuntivo, nervioso y muscular. Para hablar del filo nidaria, tenemos que los nidarios son considerados por muchos científicos que son los animales más simples entre los rumiantes. Para hablarle de los nidarios, tenemos que son 900. ¿Ya se acabó? Tenemos 9000 especies, pues no. La mayoría encontradas en ambientes marinos, más no todas son pertenecientes a él. También tenemos representantes en ambientes acuíferos. Les vamos a hablar de, pues, ya más a fondo de las anémonas, que se encuentran en la clase Anthozoa, subclase Hexacoralia, orden Actinaria, que en este orden se encuentran alrededor de 1200 especies. Las principales características que presentan los del orden Actinaria es que son pólipos solitarios, cuerpo cilíndrico, tienen un disco oral, disco pedal, tentáculos y una boca. Aquí podemos ver cómo tienen, pues, el disco pedal. Generalmente van a ser circulares, ondulatorios, pero se pueden presentar los que son ovalados, ya que estos son de organismos que viven en sustratos arenosos. En nuestro caso, la Soma californico son anémonas verdaderas, habitan sobre sustratos duros, zonas intermareales hasta sumergidas y se llegan a encontrar hasta los 20 metros de profundidad. Esta anémona son las que se recolectaron. Sus principales características es que sus tentáculos van a presentar una serie de anillos o bandas muy marcados de color blanco. Son bastante pequeñas, llegan a medir máximo unos 3 centímetros. Las recolectadas midieron de 1.5 a 2 centímetros de alto y de ancho aproximadamente de un centímetro a un centímetro, centímetro y medio. Su disco pedal es un disco pedal ondulado. Esta anémona se encuentra en sustratos rocosos, por eso tienen ese tipo de disco pedal, ya que su disco pedal hace la función de un pie para fijarse en sustrato bien. Como objetivos nos planteamos realizar los pasos del proceso histológico a partir de los cortes de nuestra anémona ya mencionada. Ya como objetivos específicos nos planteamos capturar los organismos en campo y fijarlos y traerlos a clase lo más frescos posibles. Se elaboraron una disección de distintas regiones de la anémona, realizar las distinciones histoquímicas que permitan la visualización de distintos componentes en los tejidos e identificar y describir histológicamente los tejidos de cromosoma californico. Primeramente, para la recolección de los organismos necesitamos el parque acuático del Bermuel, que está a los 5 kilómetros de la carretera Chiquilapa. A través de Museo Libre se capturaron 4 organismos de esta especie. El museo se realizó 2 metros de el proceso histológico contó de 16 pasos, que son disección, fijación, lavado, detoxificación, preservación, deshidratación, aclarado, deshidratación, 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 deshidratación,
siendo aclarado, montaje de metal. Primeramente, la disección y la disección, las tenemos, realizamos 10 disecciones. Las líneas de color rojo indican la disección, fueron del tacto, 4 de la columna, 3 en la parte, bueno, 2 en la parte de la columna, 1 en la parte del disco pedal, 1 en la parte de la zona inferior y 1 en la parte oral. Primeramente se reporta desde el máximo 1 centímetro cúbico, se depositaron en este caso superficie de lado, se colocaron en los diferentes indicadores, uno de formal 10% y otro de una mezcla de etanol miel y agua de mar por 72 horas. De seguida fueron depositados en otro recipiente con ácido clorhídrico al 10% para su descalcificación. Por 4 horas, después se aplicó un lavado de agua corriente por 24 horas y después se depositaron en un recipiente con el etanol al 5% para su descalcificación. Después, para el paso de la deshidratación, se aplicó etanol 70%, 80%, 90%, 96% y absoluto. También el valor absoluto mezclado con Lucía y el dulce fluvial. Cada uno de estos por una hora en diferentes recipientes. Para el aclarado, investigación e inclusión, antes del aclarado hubo un paso intermedio que fue al dulce fluvial, con el sensor. Después fue dispersado durante una hora en un recipiente, de seguida para pina líquida, entraron recipientes diferentes cada uno por 2 horas. Después se visitó la unidad de chilín y aquí se realizaron la inclusión de parafina, que fue en centro de inclusión a 61 grados centígrados. Ahí podemos ver la punta de la bota. Y las funciones que realizamos. Sí, el proceso de cortes histológico a través de un proceso se realizaron cortes de 5 micros de grosor, donde se cortaron todos los paros que obtuvimos, los bloques, sólidos que obtuvimos, y se presentaron a través de agua y una calentada 46 kilos. Después, con el proceso de ignición, se realizaron dos ignisiones. La técnica tecnológica de memoria y la contraceptiva de Gil Lucina. Para la transparentación, ambas técnicas fueron sometidas a filor 1, 2 y 3, cada una por 3 minutos. Después, para la hidratación, se aplicó al fluido superfítico 100, etanol 90, 70%, y se aplicó un lavado de agua mezclada. Para la tecnológica de memoria, se aplicó hoy por 30 minutos. De seguida, un lavado de agua corriente y agua de soldad. Después, la toxicidad de huevo. Otra vez, se aplicó un lavado de agua corriente y agua de soldad. Posteriormente, el colorante de humor. Por último, pues, se realizó un lavado de agua corriente y agua de soldad. Y posteriormente, durante 5 segundos, se aplicó ácido clorhídrico. Para el caso de la toxicidad de la toxicidad cocina, primeramente, se aplicó la toxicidad de Gil. Posteriormente se aplicó un lavado de agua destilada. Después se aplicó a agua clasificada al 1%. Después otro lavado de agua destilada. Después algunos baños, rápidos de carbonato de sodio. Posteriormente un lavado de agua destilada para finalmente terminar con la próxima. Y ambas tensiones continuaron con una deshidratación de 95 y el 100%. Y posteriormente el proceso por un lavado. Después, el aclarado fue el proceso de desinfección de los útiles y finalmente se realizó un montaje permanente con el medio 5C. Para la desinfección de tejido, nos pasamos estos pelos y los resultados son. Bueno, luego de descortes del tentáculo, este es un corte transversal a través del tentáculo, donde se pueden observar una capa de fosa alrededor que se encarga de revestir posteriormente una capa delgada de mesoclea que está conformada por estas conmutaciones azules. La capa mucosa tiene, la describimos como un epitelio cilíndrico pseudocientificado, pero no es la apariencia
convencional que hemos estado viendo de vertebrados. Esta es la discusión. Y, bueno, esto viene siendo la capa mucosa, que en realidad tiene una interna y una externa, ambas rodean la capa de la mesoglía, que se conforma de fibras de colágeno. La Z indica unas células, ahorita se ve bien, porque está 20X, pero estas células redondas de la capa interna, que rodean a la luz, son unas células que se ven como más moradas por el tamaño, son sus antenas. Estas células se encuentran en muchos cortes. En este corte se puede apreciar, es un corte longitudinal de músculo liso. Se puede apreciar la zona de la mesoglía también, pero la zona de la mesoglía es naturalmente azul, usando la cromática de Cobri. Sin embargo, se pueden ver unas manchas como oscuras, moradas, yo le diría moradas, o rojizas, que se van extendiendo en muchas áreas de cobertura de la mesoglía y se pueden extender hasta unos filamentos. Esas manchas o filamentos rojizos los describimos como músculo, dije muscular. ¿Cómo lo sé? Porque el manual de cómica de Gobrí tiene rojos núcleos y no creo no que pueda ser un poco. Estos filamentos azules que tienen músculo pero más colágeno azul son tentáculos cortos longitudinales con su epitelio revestiendo alrededor. Y bueno, aquí no más entendiendo lo que acabo de decir. Esos son unos cortes transversales de la parte apical de la columna, o sea, lo de aquí, cerca del escorado. Estas estructuras son esfínteres marginales, que se caracterizan por tener una capa media muy reducida de colágeno o mesoglía, y se rodea por una observista, por unos esfínteres, que puede ser cilíndrico o cilíndrico, y tiene también adheridas a las fibras de colágeno, unos filamentos que también son fibras, que estas pueden ser musculares o colágenas, son rojas porque en su mayoría son esfínteres musculares, así está en la literatura, pero también hay esfínteres mesocleares, que son unos que son más colágenos. Ahorita creo que tengo una foto, la F señala los esfínteres, FC señala las fibras colágenas. Sí, se aprecian bien las formas. Por ejemplo, en este otro corte longitudinal de la mitad de la columna, o sea, como probamos, se aprecia un esfínter en la parte de arriba, pero ese es un esfínter mesoglial y tiene más fibras azules y colágenas en comparación a esta otra. Estas son rojas. También hay tentáculos y esa M marca esas estructuras que son similares a los esfínteres, pero si se fijan, tienen una porción de colágeno interna más reducida y tienen como lóbulos. Sí, o sea, son parecidas a las esfínteres, pero son lobulados. Esas son mesenterios. Ahorita creo que hay otra foto. Esa es una de las pocas imágenes que puse en hematoxilina y así. No se tiñó como yo esperaba. Bueno, también tiene que ver porque, aparte, esto es mucho tejido mesenterial. Es mesoglía, es un corte de columna, sí. Longitudinal y es señalado como un tejido o sección de poca densidad celular. Si se fijan, casi todo ese espacio blanco en la zona izquierda de la mesoglía, hay unos puntos diminutos, yo los diría en forma ovalada, oscuros, en ambos el primero morados, son los amebocitos, son las únicas células que yo encontré que se pueden encontrar en la mesoglía. Aunque, pues, obviamente en fibras de colágeno también puede haber fibroblastos y fibrosis. Arriba, pues, está recién con una capa mucosa de epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Cabe mencionar que la mesoglía se puede formar de fibras de colágeno y de tejido mesenquimático, no está hecho de una cosa. Este es un corte longitudinal de una parte lateral, o sea, de ahí, del extremo de la columna. Aquí se alcanza a ver una zona de mesoglía que rodea a un epitelio de gastroedros, que es como un epitelio glucosino, y
esta capa mucosa principalmente se le pueden ver muchas exantelas con formas esféricas o redondas, que son de citoplasma azulado o morado claro, y unas grandes núcleos morados, que son los que dan ese tono más intenso. Y bueno, aquí es lo que voy a decir: en las fibras de colágeno se tienen una solución muy intensa, y la mesoglía, ¿no? La mesoglía, bueno, la parte del tejido es enzimático, que también es mesoglía, se tiñe de una manera más discreta, más blancosa. Esos esfínteres, había mencionado que los esfínteres pueden ser multidobulados, pero también hay unidobulados. En este caso, hay esfínteres unidobulados como este, que este me llamó mucho la atención, porque en muchas izquierdas se veían estas líneas rojas que marqué con CND, que son, bueno, se ven más rojas, son unas líneas alargadas, o fusiformes, en este caso, son más fusiformes, como puntiagudas, tenemos tonos más rojizos en el epitelio. Esos son, bueno, en la literatura decía que eran pacíficos, pero en realidad son hidrocitos, hematocistos. No sé qué tipo, porque hay muchos tipos, y eso se ve con microscopía electrónica. En histología no se puede, o en química no se distingue qué tipos, es algo de formas, son muy similares. Y bueno, hay hematocistas, por eso, los hematocistas son unos. Son mesenterios, Y bueno, también hay presencia de exantelas en la parte posterior, una capa muy delgada de fibra de colágeno. Esto es importante, ya sé que ya les mostré varios cortes de tentáculos, pero este corte se observa en lo que es el ectodermo, la mesoglía y el endodermo. Básicamente, el ectodermo y el endodermo son tejidos de capas mucosas y fibras colágenas. Las fibras colágenas de la mesoglía ya son las capas medias. Un corte de mesoglía con amigositos. Estos son los criterios, pero estos tienen una presencia de tejido más enzimático en la zona basal de los criterios. Y esto es otro corte de tentáculo con los múltiples axantelos, donde se ve más definido en las formas, las fibras colágenas medias y la capa mucosa. Esto es básicamente lo mismo. Este es un corte de columna, pero en este se alcanzan a ver fibras musculares con fibras de colágeno en el medio y la cabeza en los músculos. Y aquí también hay fibras de colágeno en el músculo, pero no son tan abundantes. Y la discusión, pues básicamente, lo de las fibras musculares, las fibras del músculo, yo no les vi núcleos, y esto puede ser explicado por una falta de contraste, en la tensión, ya que los núcleos se extienden de rojo, el músculo, ¿podría ser eso? Bueno, es lo que yo podría explicar, lo que debe entender. Y muchas de las estructuras ya habían sido señaladas por autores en el pasado. Las oxantelas, pues también. Las oxantelas son características de muchos nidales, no es algo novedoso. Y pues mencionar finalmente que, por ejemplo, fibras musculares o tejido epitelial, sí podemos decir que son tejidos básicos los que encontramos, pero no son como tejidos